Muy buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir en Salud, un programa donde conversamos sobre los diferentes padecimientos que afectan a la población nicaragüense, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los adultos mayores. El día de hoy tenemos como invitado al doctor René Berríos, quien es director del Banco Nacional de Sangre. Con él vamos a estar hablando sobre la atención y qué es la hemofilia, cómo se previene, cómo se trata, en fin, todo lo que tiene que ver con este trastorno en la sangre. Bien. Bienvenido, doctor. Bueno. Vamos a saludar así. Hay que poner de moda este saludo. Bueno, tal vez ni ese será posible, será, ¿verdad? Esto porque más, sin el menor contacto posible. Para la prevención. Sí, es muy sí, importante cuando claro. Uno anda. Bueno, no de la hemofilia, ¿verdad? Que no se malentienda, ¿no? Sí, no, así, por, es por el problema de la gripe, sí. Bien, bueno, está agradecerle nuevamente al canal parlamentario por esta invitación que me han hecho. El tema de la hemofilia, pues también es muy importante, interesante para de conocimiento no solamente del personal de salud, sino de toda la población. De manera tal que podamos orientar, por ejemplo, a nuestros niños, a los niños pequeños, podamos orientar cuando hay algunos síntomas posibles de esta enfermedad y podamos llevarlos a tiempo pues a que se les hagan los exámenes y la consulta correspondiente para poner un diagnóstico. Bueno, la hemofilia es una enfermedad más bien rara, ¿verdad? No es tan común. Es una enfermedad hereditaria, es decir, no se transmite como una infección, como el caso del coronavirus, por ejemplo, ¿verdad? La gripe. Es una enfermedad hereditaria, ¿verdad? Hereditaria significa que está en el problema a nivel genético y se transmite y está relacionada con el cromosoma X. Como la mayoría, pues sabemos, tenemos dos cromosomas que definen el sexo de la persona, ¿verdad? XY, exacto. Las mujeres tienen dos X y los varones tenemos una X y una Y o una Y, ¿verdad? Entonces este defecto genético está alojado en uno de los brazos del cromosoma X y eso causa que solo los varones prácticamente tengan manifestaciones de la enfermedad o padezcan la enfermedad, porque las mujeres tienen doble X, pero entonces tienen una X defectuosa, tienen una X que les compensa para producir el factor que les hace falta. En cambio los varones solo tenemos una X y es la X defectuosa, la Y no puede compensar, entonces padece la enfermedad. Entonces la hemofilia es prácticamente una enfermedad de hombre, ¿verdad? Esto que quede claro que no es una enfermedad que la transmite la madre hacia el hijo, porque estamos hablando de los cromosomas precisamente. Claro, exacto. Las mujeres son portadoras, ¿verdad? Las mujeres que tienen el cromosoma defectuoso, ¿verdad? Son portadoras de la enfermedad, pero no la padecen, la pueden transmitir. Los varones también la pueden transmitir, solo que no de forma directa, ¿verdad? La herencia, al ser precisamente de esa manera, un hemofílico tiene un varón, ¿verdad? Como pone una Y, una Y, no está transmitiendo la X defectuosa. Entonces todos los varones hijos de hemofílicos son sanos, totalmente sanos. Pero todas las mujeres hijas de hemofílicos son portadoras, porque él siempre va a poner la X que tiene el defecto genético, ¿verdad? Portadoras de la enfermedad. Y a su vez las portadoras pueden tener hijos con hemofilia al poner la X que está defectuosa, ¿verdad? Con la Y, al hacer esa combinación sale un varón hemofílico. Y si ponen la X defectuosa en una mujer, sale una otra mujer portadora, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta enfermedad, por ser transmitible a través de la sangre y a través de los cromosomas, quiere decir que se puede detectar desde el momento en el que el niño o la niña nace. Bueno, no es transmisible a través de la sangre, ¿verdad? Como el VIH, sí, sí, las hepatitis se transmiten a través de la sangre. Por eso, en un programa anterior hablamos de eso, ¿verdad? Que se hacen pruebas a la sangre para no transmitirla. La hemofilia no se transmite a través de la sangre, es genética. ¿Se puede detectar en el momento del nacimiento del niño o la niña? Sí, claro, claro. Incluso se puede, es posible detectarlo en útero todavía, antes de que nazca el niño, haciendo un estudio especial, ¿verdad? Sí. Entrando ahí durante el embarazo de la mujer, tomando una muestra y haciendo las pruebas respectivas, se puede saber. Estábamos hablando sobre la cascada de la coagulación y la forma en cómo las heridas van sanando o van mejorando para evitar que la sangre se escape del lecho sanguíneo, ¿verdad? Entonces, esta cascada, la coagulación, que es compleja,
implica muchas proteínas, ¿verdad?, que se encuentran en la sangre, se encuentran circulando en la sangre. Entonces, están numeradas las proteínas, hay número 1, 2, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Entonces, en el caso de las hemofilias están implicadas dos de estas proteínas, la 8 y la 9, que se llaman factores de la coagulación, ¿verdad? Sí. Puede haber deficiencia del factor 8 o también deficiencia del factor 9, ¿verdad? Si hay deficiencia del factor 8, se denomina hemofilia A. Si hay deficiencia del factor 9, se denomina hemofilia B, ¿verdad? Incluso la deficiencia del factor 11, anteriormente se le denominaba hemofilia C, ¿verdad? Pero se ha dejado a un lado esa acepción, que también existen ese tipo de problemas, y los vemos también en el programa de coagulopatías que tenemos en el banco de sangre. Estas personas, que al no producir suficiente cantidad o nula o poca cantidad de factor, ¿verdad?, van a tener problemas para dejar de sangrar a la hora que haya una lesión tisular, ¿verdad? Inicialmente, como las plaquetas de los hemofílicos son normales, inicialmente después de una herida, se va a dejar de sangrar de manera inmediata, pero en una hora, ¿verdad?, como el tapón plaquetario es débil, no se va a sostener mucho tiempo, se va a volver a abrir la herida. Ajá. Porque no hay un coágulo que estabilice el área y cierre totalmente la herida, ¿verdad? Entonces empieza a sangrar nuevamente de manera reactiva el paciente. Pueden pasar algunas horas antes de que vuelva a empezar a sangrar. Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, un niño que ya es diagnosticado con hemofilia? En el momento de nacer, en su crecimiento, obviamente, es una etapa de aprender, de caerse. Caerse, sí, literalmente, pues. Tropiezan, jugando, en fin, es una etapa de herida donde todos quedamos marcados por algo, nos tiene que pasar en la niñez, quizás, claro, por andar, no hacerle caso a la mamá, nos subimos a un árbol, nos caemos, correcto, nos tropezamos, siempre pasa algo. Así es. ¿Se presentan mucho estos problemas? Sí, el diagnóstico de la hemofilia generalmente es después de los 10 meses o un año, precisamente por eso, ¿verdad?, que es cuando el niño empieza a caminar y empieza a caerse y a tener más lesiones que empieza a notarse, ¿verdad?, el problema. Al nacer, pues, no, la mayoría prácticamente no tiene ninguna dificultad, a menos que sea un parto complicado, ¿verdad? Si es un parto complicado, por ejemplo, que hubo que usar algún instrumentario para poder extraer al bebé, al recién nacido, puede haber lesiones que produzcan un sangrado importante, ¿verdad? Entonces, desde el nacimiento se puede saber, pero solo en esos casos, ¿verdad?, que sea realmente traumático el parto. Pero en general se diagnostican después del año, ¿verdad?, cuando empiezan a caerse, le aparecen morados en la piel con facilidad, ¿sí? Esa es la diferencia, porque un golpe a un niño, ¿verdad?, pues obviamente le va a aparecer un moradito, pero van a ser morados más seguidos y morados más grandes, ¿verdad?, con golpes leves incluso, van a tener morados bastante sospechosos. O sí, pueden tener sangrado de la nariz, de las encías, y ver que algo no está normal con el tema de los sangrados. Ya en la hemofilia tiene grados también, ¿verdad? Hay hemofilia leve, hemofilia moderada y hemofilia severa. Sí. La hemofilia leve son los que tienen más del 5% de actividad de factor 8, los moderados son entre 2 y 5, y los severos es que tienen prácticamente no tienen nada, pues menos del 1% de actividad. Entonces, las personas que son severas van a sufrir más sangrados, más temprano y más profusos también, se van a notar más. Y los que son moderados, algunos hasta, puede ser que pasen, lleguen hasta los 15 años y no van a notar. Van a tener algunas manifestaciones, pero no van a llamar tanto la atención para que los padres vayan o él mismo diga, voy a ir al médico a que me revisen, ¿verdad? Okay. Tenemos casos de algunos hemofílicos que incluso han ido a cirugías y todo, hasta ese momento de la misma cirugía, pues al tener un sangrado abundante durante la cirugía, porque ahí sí la cirugía pues es una lesión grande, ahí sí pues hay un sangrado importante, ¿verdad?, bastante severo. Entonces, hay variedad en cuanto al tema de la sintomatología y a qué edad, pero la mayoría de los severos, incluso parte de los moderados, en el primer año se está viendo lo anormal de los sangrados. Entonces, por cualquier duda, pues se les sugiere y recomienda a los padres que si miran algunos morados o sangrados que no se consideran normales, hay que llevar al niño a consulta, ¿verdad? Las consultas son para los niños, en primer lugar, puede ser la mascota, ¿verdad?, en Managua, en el caso de Managua. Pues en el caso de los departamentos, pueden ir a cualquier hospital del Ministerio de Salud, incluso al centro de salud,
más cercano, que ahí se le van a empezar a dar las primeras orientaciones, ¿verdad?, diagnósticas, y se va a referir al lugar donde sea necesario referirlo para que se le pueda colocar un diagnóstico lo más preciso posible. Pues lógicamente a veces hay problemas en las zonas lejanas, ¿verdad?, que las personas tienen dificultades, tienen sangrado y a veces no hayan a dónde o qué hacer, ¿verdad? A dónde acudir. Tienen que ir al centro de salud más cercano si tienen este tipo de problemas. Claro, de y está la remisión para Managua. Exacto, sí. Nosotros tenemos remisión de muchos lugares, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Hace unos un par de años tuvimos un niño de Bluefield, por ejemplo, que le pusieron la vacuna. O sea, a los 2 meses empezaron a ponerle vacunas que son inyecciones intramusculares, ¿verdad? Y ahí también, esa es una forma de saberlo también. En 2 meses le pusieron una inyección intramuscular en la piernita y se hizo un hematoma. Sí. Un hematoma se llama, ¿verdad? Que es un sangrado. Pues un sangrado, se le inflamó la piernita y es hemorragia, es una salida de sangre dentro del músculo, ¿verdad? Y lo que se mira es una bola que está hinchado ahí y doloroso, pues muy doloroso. El niño llora cuando le tocan, etc. Entonces, en este caso, pues un sangrado anormal también. No es solamente el sangrado que se ve, ese es uno de los errores. La gente piensa, sangrado, solo cuando mira la sangre roja afuera. Hay otro, los hematomas, los esquimos, y a veces incluso pueden ser internos. ¿Verdad? Correcto, eso le iba a preguntar. Los sangrados internos, ¿cómo pueden saber las personas? Obviamente, como usted dice, no hay una demostración externa del sangrado que uno lo ve con su ojo, pues. Claro. ¿Cómo saber si yo tengo un sangrado interno que puede ser por hemofilia? La mayor parte de los sangrados son en sitios cerrados, en hemofilia. En primer lugar, las articulaciones, ¿verdad?, son las que más sufren, y hay sangrado dentro de las articulaciones. En primer lugar, las rodillas, porque son las que soportan mayor peso. Entonces tienen muchos sangrados en la hemartrosis, se llaman, en las rodillas. Entonces las rodillas se le van a hinchar, le van a ver una rodilla hinchada. Tal vez más adelante vemos una. Tal vez los muchachos del máster nos ponen la rodillas hinchadas, ¿verdad? Y dolorosas, caliente, dolorosa. Y eso es típico, una rodilla hemofílica con un sangrado interno, ¿verdad? Pueden ser un codo, pueden ser los tobillos, de todos esos sitios sangran. Luego pueden ser de sitios cerrados como los músculos, ¿verdad? Lo que estábamos hablando ahorita. Un golpe. Y a veces hasta de forma espontánea pueden haber un sangrado muscular. Igual hay hinchazón. Mire, ahí está la hinchazón, ¿verdad? Hinchazón, esa es una rodilla típica hemofílica, ¿verdad? Una hemartrosis, exacto. Y no puede caminar prácticamente la persona. Pero ese es un niño. Sí, es un niño, después del año de edad ellos empiezan a hacer hemartrosis. La manifestación de la hemofilia entonces se presenta más en los niños, en los adultos, claro. Menor. Bueno, en los adultos en general puede ser menor porque ya los sangrados van destruyendo la articulación, por ejemplo. Y hay un momento en el que ya van sangrando menos, no porque no sangre, sino porque no hay donde sangrar ahí, porque está destruida prácticamente la sinovia y la parte interna de la cápsula articular, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo, una rodilla típica hemofílica, ¿verdad? Producto de los sangrados frecuentes que tienen en esa zona. Ese es un sangrado interno, entonces, ¿no? Eso es un sangrado interno. No se ve la sangre, pero se ve la hinchazón, lo caliente y el dolor que tiene la persona. Esos son hematomas musculares. También puede haber, como le dije, en este caso en los gemelos, ¿verdad? En la pantorrilla, puede haber en cualquier masa muscular, ¿verdad? Aquí sí ya se puede ver, en el caso de los músculos, cambios en la coloración de la piel, ¿verdad? Sí. Que es morado, empieza siempre con algo morado y luego mientras se va reabsorbiendo el hematoma, pues va cambiando de color, ¿verdad? Se va poniendo más clarito, amarilloso y luego desaparece. Esto es un pseudotumor. También pueden haber en los hemofílicos este tipo de situaciones. Se llaman pseudo significa falso, ¿verdad? No es un tumor real, sí, no es un tumor verdadero. Exacto, sí. no es un cáncer, ¿verdad? No es desarrollo de células malignas, sino que es son hematomas, el mismo sangrado es, pero que no responde al tratamiento bien. Se organiza esta hemorragia, se va organizando y hasta tiene vasos sanguíneos y todo, y permanece ahí. Entonces la única forma de eliminarlo es con cirugía, ya, nada más. En cambio, los otros sangrados, por ejemplo, los sangrados más normales, se elimina o se tratan con factores concentrados de la coagulación, o plasma o crioprecipitados, que vamos a hablar un poquito más del tratamiento más adelante, ¿verdad? Entonces, estas son manifestaciones de la hemofilia. Pero hay otros sangrados internos que son muy peligrosos también. Claro. El más peligroso de todo es la hemorragia intracraneal, que es el cerebro. El cerebro puede sangrar en estos pacientes, incluso de forma espontánea. Puede haber un trauma, ¿verdad? Un golpe, una caída. Tenemos casos, ¿verdad?, de caídas de bicicleta, por ejemplo, ¿verdad?
o juegos peligrosos para ellos también, ¿verdad? Un golpe en la cabeza puede implicar una hemorragia intracraneal y es muy grave y es la principal causa de muerte en estos pacientes, la hemorragia intracraneal, okay. Que puede ser incluso espontánea. ¿Sí? Bueno, te comento, espontánea significa que puede ser que no estés jugando, no hay trauma de promedio, está tal vez sentado, leyendo o acostado y le puede sangrar del intracerebral también. Oh, interesante. Ya. Hay también hemorragias en el sistema digestivo, ¿verdad? Así como pueden, hay personas que no tienen hemofilia y pueden tener hemorragias en el sistema digestivo, también ellos, es muy común que tengan este tipo de hemorragias, sobre todo si consumen medicamentos que les hacen daño, que están contraindicados en este caso, como son los AINES, que se le llaman, son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, como el diclofenaco, el ibuprofeno, son muy populares, ¿verdad?, aquí en la población para manejar dolores, por ejemplo, ¿verdad?, inflamaciones. Entonces, en ellos les hacen estos medicamentos irritan la mucosa gástrica y tienen un mecanismo de acción que hace que las plaquetas no funcionen bien, inhiben el funcionamiento de las plaquetas, que como ya mencioné antes, son importantes para taponear las lesiones. Entonces, al no funcionar bien las plaquetas, más la irritación consecuente de la mucosa gástrica o intestinal, hace que ellos sangren con mucha facilidad de manera interna. En este caso, se pueden ver dos cosas. Uno, si es muy grande el sangrado en el estómago, van a vomitar y ahí sí se va a ver, puede verse sangre rutilante, sangre roja, ¿no? O pueden sangrar sin vomitar y va a salir por el otro extremo, correcto, ¿verdad? En este caso. Al momento de ir al baño. Sí, al momento de ir al baño, ¿verdad? Al hacer la necesidad. Y la sangre, como pasó toda la sangre por el pasaje intestinal, va a salir color negra. Las heces se van a ver negras, como el carbón. O una parte, ¿verdad? Dependiendo del sangrado. Hay sangrados más pequeños, sangrados más grandes. Si es un sangrado grande, se van a ver heces totalmente negras, carbón. Oh, okay. Y de hecho, cualquier persona que mire, esa es negra, sea hemofílico, no tiene un sangrado. Hay que acudir al médico para recibir tratamiento. Doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a saber más sobre cuántos casos de hemofilia hay en Nicaragua. Okay. O sea, hay estadística. Sí, eso claro. Usted nos va a decir cuando regresemos de la siguiente pausa. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir en Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Hoy estamos hablando sobre qué es la hemofilia, cómo se atiende, y para ello tenemos como invitado al doctor René Berríos,
quien es director del Banco Nacional de Sangre. Doctor, antes que nos fuéramos a la pausa, yo le decía, ¿hay una estadística de cuántos nicaragüenses tienen este trastorno? Sí, hay una prevalencia mundial de un caso de hemofilia por cada 10.000 personas, ¿verdad? Poco. Sí, uno por 10.000. En general persona, o uno por 5.000 varones, porque recordemos que es una enfermedad de hombres prácticamente. En Nicaragua se atienden en el banco de sangre, ¿verdad? Casualmente, pues por eso están, por eso me han invitado ustedes, ¿verdad? Esto, me imagino que le suministran plaquetas. Ya tenemos, plaquetas, recordemos que dije que son normales en ellos. Se le debe administrar lo que les hace falta. ¿Qué les hace falta? Factor 8 a los hemofilia A y factor 9 a los de hemofilia B. Bueno, entonces, ¿dónde está el factor 8 y el 9? En el plasma. Ya. Ah, plasma. Históricamente, durante muchos años, se atienden en el banco de sangre desde 1978, ¿verdad? Hace más de 40 años. Y se le suministra plasma que se obtiene de las donaciones de sangre. Por eso, una manera de colaborar con estos pacientes es donando sangre también de forma voluntaria, ¿verdad? Aprovechamos también para invitar a la población que donen sangre. Es muy importante para mantener la vida de estos pacientes. Sin tratamiento no pasan de la infancia. Si un hemofílico no recibe tratamiento y cuidado, difícilmente va a sobrevivir más de 4 o 5 años probablemente. ¿Y esto cómo lo hace, doctor? Entonces, en el banco de sangre están inscritos, tenemos alrededor de 350 pacientes. Uh-huh. Tenemos inscritos como 500, pero hay una parte, activos que están llegando constantemente, son 350. El resto son pacientes que probablemente sean muy leves, ¿verdad? Que llegaron solamente al diagnóstico y ya se han retirado, pues o no, tienen años, más de 5 años de no asistir a la consulta, entonces los pasamos a la parte de inactivo. Tenemos 350 pacientes, la mayoría con hemofilia A, ¿verdad? Que es la más predominante, la verdad, del 80% son hemofilia A y un 20% hemofilia B. Tenemos unos 38 casos de hemofilia B aproximadamente. Ese es el equipo de trabajo, ¿verdad? Y estos son algunos de los niños que atendemos en el programa, también están viendo en la pantalla ahorita. Tenemos otras coagulopatías también, además de la hemofilia. La hemofilia es la que más vemos en el programa, pero tenemos otras coagulopatías. Como les comenté, hay otros factores de la coagulación, el 1, que es el fibrinógeno. Tenemos 5 pacientes en Nicaragua que tienen deficiencia de ese factor 1 también, ¿ya? Y hay que tratarlo. Entonces, la hemofilia se trata de esta manera, ¿verdad? Con plasma, con crioprecipitado y factores concentrados de la coagulación, que ya es algo comercial, ¿verdad? Ya eso ya se hace en la industria, en grandes industrias, en Europa, Estados Unidos. Este producto que es el factor 8 embotellado, ¿verdad? Ya purificado, ¿verdad? ¿Eso purificado? Se inyecta intravenoso. Se debe poner intravenoso este tratamiento y en el caso del factor 8 y factor 9, ¿verdad? Que es el que más se utiliza en este momento. El Ministerio de Salud, pues siempre preocupado por la salud de todos los nicaragüenses, pues hace el esfuerzo por gestionar factor, en este caso, para tratamiento de los pacientes. El Ministerio gestionó casi 5 millones de unidades, se miden unidades internacionales de factor entre el 2016 y 2018, ¿verdad? Y también tenemos gestión con la Federación Mundial de Hemofilia, que de manera generosa nos ha estado donando estos últimos años y han venido incrementando el número de donaciones a Nicaragua de este tratamiento para los hemofílicos. El costo es alto del Entonces, estamos entendidos que esto no es más en Nicaragua, esto es, se importa. Sí, importa. Hay que traerlo de afuera, sí. Okay. El liofilizado, ¿verdad? Okay. Pero nosotros podemos, la producción nuestra es de crioprecipitados y plasma, de uno que es también con una parte que se tratan los pacientes, ¿no? Eso es producción aquí nacional, se hace ahí en el banco de sangre y viene, repito, de las donaciones de sangre que generosamente también hace la población nicaragüense, ¿verdad? Tenemos ya 93.000 donaciones el año pasado y este año esperamos atacar las 100.000 donaciones gracias al corazón solidario y generoso de miles y miles de donantes de sangre. Y de ahí sacamos el plasma y los crioprecipitados para tratar también la hemofilia. El año pasado produjimos más de 40.000 plasmas, unidades de plasma, y alrededor de 8.000 unidades de crioprecipitado. El crioprecipitado, uh-huh, casi todo va para el tratamiento de hemofilia, casi toda la producción nacional. Cuando hablamos de crioprecipitado es una fracción del plasma, uh-huh, ¿ya? Que la extraemos de los las donaciones, ¿verdad? Es una fracción que precipita el frío y contiene factor 8. ¿Ya? ¿Y cómo factor 8 y fibrinógeno. ¿Cómo se trata con los pacientes? Es intravenoso también se utiliza intravenoso.
y vienen bolsitas plásticas, parece, le va poniendo según el tamaño de el peso de del paciente. En base al peso del paciente uno va calculando el número de crioprecipitados que va a requerir. Igual que las unidades de factor 8, ¿verdad? Un crioprecipitado contiene alrededor de 100 unidades internacionales de factor 8. Y los factores liofilizados están más concentrados, ¿verdad? Se llaman concentrados de factor 8, tienen desde 250 hasta 2000 unidades, pueden tener en un frasco pequeño. Bien, eso. Entonces estamos haciendo el esfuerzo por garantizar el suministro adecuado, el tratamiento apropiado para estos pacientes, aún siendo un producto caro, ¿verdad? Se está haciendo el esfuerzo el Ministerio de Salud para darles tratamiento a todos estos pacientes. De todas formas, ellos tienen problemas a nivel de la articulación, como ya vimos, entonces tempranamente tienen graves dificultades para deambular y tienen destruidas muchas veces las articulaciones, caminar. Les cuesta en muchos casos porque con los sangrados se le va destruyendo la cápsula articular. Y muchos de ellos pues requieren mucha fisioterapia y hasta algunos cirugía incluso para poder mejorarles el problema articular que tienen, una artropatía hemofílica bastante severa en el caso, sobre todo en el caso de los que tienen niveles muy bajos de factor 8 o factor 9. La última pregunta para ya cerrar, en lo que llevamos del 2020, estamos en marzo, 5 de marzo, ¿han incluido más personas a este programa de tratamiento de la hemofilia? Sí, todo el tiempo. ¿Siguen con lo mismo del año? No, todo el tiempo estamos recibiendo nuevos pacientes. Y generalmente son niños pequeños, ¿verdad? Los están refiriendo de las regiones, de todos lados. Se hace la referencia de cualquier parte del país, ¿verdad? Para poner el diagnóstico, que es lo número uno. Con el diagnóstico adecuado, contamos con equipos especiales en el banco de sangre para hacer un diagnóstico, un coagulómetro automatizado. Es el único lugar donde se hacen niveles de factor 8, sí, de factor 9 para poner el diagnóstico, niveles de factor de von Willebrand que son necesarios, son reactivos un poco más complicados, ¿verdad? De manejar y costosos también, pero son importantes para poder saber si una persona tiene hemofilia o no. Entonces se pone el diagnóstico y posteriormente pues se le da seguimiento al paciente, ¿verdad? Se le hace un expediente clínico y se incluye en el programa. Se le da educación a los padres también. Eso, ¿verdad? Es importante. Sí. En ese sentido, en ese sentido trabajamos de la mano con la Asociación Nicaragüense de Hemofilia también, ¿verdad? Que ellos, muchos padres de familia, padres de los hemofílicos, se han organizado para buscar alternativas o buscar cómo mejorar la atención integral de los pacientes. Entonces trabajamos de la mano con ellos en la parte educativa, ¿verdad? Para que conozcan más de la enfermedad e incluso se le enseña a canalizar, porque muchos de estos productos se ponen en la casa, ¿verdad? Ah, ya es un ambulatorio. Sí, llegan, le damos, digamos, necesita 3, 4, 5 días de tratamiento, le damos el primer día en el banco y luego se va a la casa. Muchos viven lejos. Claro. No hay departamento en Nicaragua que no haya hemofilia, toditos, incluyendo la costa atlántica, hay en Bluefield, en Puerto Cabezas, en Estelí, en Chinandega. La zona donde más hemofilia hay es el Pacífico Occidente, León, Chinandega, donde están los niveles más altos de prevalencia de la hemofilia. Y Managua, pues porque es la capital, ¿verdad? Está más concentrado. Pero Occidente tiene mayor prevalencia de la enfermedad en este momento. Interesante este tema, doctor. Yo creo que lo vamos a invitar en otro programa, para seguir hablando más sobre este trastorno. Perfecto. Como es la de hemofilia, pero le agradecemos. Bueno, no le doy la mano porque ando. Está bien. Gracias, doctor. René Berrío, director del Banco Nacional de Sangre. Gracias a usted, amigo televidente, también por su sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde a 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.